Somos una asociación de artesanos que hace aproximadamente que 5 años que estamos aquí en el mercado artesanal. Somos todos artesanos salteños y hay de diferentes rubros. También hemos hecho un convenio con la CUM, que es la Comunidad Unida de Molinos, y traemos lo que es todo hilo, lanas y cosas de los valles. Después trabajamos con una bodega artesanal muy pequeña, con una bodega que ha tenido vinos que han sacado premios en una cata a ciegas que se hace en San Juan. Una bodega muy pequeña de Los Valles, de una localidad que se llama Santa Rosa. Trabajamos todo lo que es cerámica, cuero, hay personas que trabajan en lo que es el cuero, billutería, lo que son algunos tapices pintados, tapices en cerámica también, algo novedoso. Lo que se le llama alpaca pesada también, que es lo que son los portarretratos, todo lo que es fuentes, candeleros, espejos. Nosotros tenemos temporada alta y temporada baja. Claro. Por ejemplo, ahora estamos en temporada baja. Claro. Recién empiezan a arrancar en las vacaciones de invierno y en las vacaciones de verano. El turismo nacional es el que más nos compra. Ajá. El extranjero es muy agarrado, son coditos, regatean muchos precios. ¿Sí? Sí. Y hay mucha gente, la de España, por ejemplo, ahora hay muchos turistas españoles, esos compran sin pedir el precio, porque saben, valoran lo que tenemos. Claro. A la venta. Sí. Claro. Los tejidos. Ajá. Que es lo que más, y la platería, bueno, la platería que tenés, como verás, portarretratos, pulseras, gargantillas, eso es lo que más se vende. Lo que más les interesa. Lo que más le interesa, las piedras, sobre todo las piedras. Nosotros tenemos onis, que es nuestra piedra provincial, la piedra de la montaña que le llaman, es el onisiel, que está en aquella vitrina. Que el artesano ese trabaja muy lindo con esa piedra. ¿Cómo se llama ese artesano? Ese artesano se llama Renato Ley. ¿Y de dónde es? Vive en La Caldera. Uh-huh. Es salteño, pero vive en La Caldera. El predio es bastante grande, tiene habitaciones de mercado donde se le otorgó a diferentes departamentos de la provincia de Salta. Uh-huh. Y en este caso, acá estamos representando a la comunidad de San Antonio de los Cobres, más socios adherentes que no son de San Antonio de los Cobres, pero son socios de Salta, de la provincia de Salta. Que es la platería, esto se realiza acá y los artesanos son del capital más o menos, lo que es platería, así con madera, combinaciones con aguayo. Después tenés acá el palo santo que está en la embarcación, parte de Orano. Y bueno, después ya pasa la parte de la cerámica, que ya la parte de café ya tiene Valle Calchaquí. Todo eso. Puede hacer cerámica, es mayormente sin café ya. Mayormente los artesanos son los mayores son de café. Mayormente ahora está buscando de todo un poco, porque hay un turismo que está viniendo ahora, que te compra de todo un poco. O sea que no hay mercadería que digamos que no se venda más o que se venda menos. Se está vendiendo de todo un poco en realidad. El artesano pone su precio, el artesano cobra lo que él quiere y después acá se le agrega un porcentaje, que ese porcentaje es para la asociación, que se utiliza para todo lo que es el movimiento. Acá se paga un canon, se paga el alquiler del local para mejorar las vitrinas, para cambiar la iluminación, para hacer todas las mejoras aquí. Y bueno, de esa forma se está trabajando aquí. De ser mañana un camino de a dos, y abrazaditos daremos fruto al amor, que en los alisos nació.